Buenas noches, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, para empezar, invitarlos a la próxima semana. Vienen desde Bogotá las peluqueras asesinas. 10.000 historias de peluquería artística. Son Natalia Velázquez, que es de acá de Medellín, Melisa Pérez, Vanessa Uribe y Gabriela Larga Espada. Ellas son las chicas de la peluquería en Bogotá y van a estar de paso por la ciudad, entonces quieren, vinieron a compartir pues como la experiencia de ellas. Y el día jueves viene Freddy Granados, que es ingeniero de telecomunicaciones, María Alejandra, que es comunicadora, con Tirar, Comprar, Tirar, cómo romper el ciclo. Eso es lo que es la próxima semana. Pasan los dos tarritos de siempre, uno es el aporte voluntario de Lo Doy y el otro es calcomanías para que se lleve. Y bueno, entonces hoy empezamos con Daniel Meclar, que es el vocalista de Pop Institute, con En una cultura remix, el desafío de la contracultura radica en el poder de la tergiversación. Muchas gracias, Daniel. Bueno, buenas noches. Yo soy Daniel Meclar, yo soy publicista. Y yo trabajo en investigación como 5 años en diferentes ámbitos. Primero como en rastro de tendencias. También he estado trabajando en investigación social con proyectos de urbanismo, pues, de proyectos de ciudad, de renovación urbana. Y ahora estoy trabajando en investigación artística con proyectos de Novotanca. Aparte de eso, tengo un proyecto artístico que se llama Pop City, que busca también como más allá, pues como de crear simplemente una propuesta musical pues, en la escena local. Real es el es generar también como de manera indirecta un poco una crítica social como a ese género un poco. Es que ya sea como desvirtuado digamos en su núcleo. Según el título que quería pues como proponer en la charla, era hablar también como de cómo queremos proponer una contracultura en la ciudad desde el ámbito musical, desde el ámbito artístico. Y también entender un poco como el contexto en el que estamos, pues, la cultura contemporánea. Entonces, primero es por qué hablamos de una cultura remix actualmente y entender también cuál es el estadio actual en el que estamos, pues, como atravesando, la cultura cultural. Por un lado, creo que Internet generó como un quiebre en dos. Primero estaba como toda la parte analógica, que estaba muy enfocado en la producción, donde el productor era el que generaba o emitía contenido. Y el consumidor tenía su papel muy específico y muy claro desde consumir ese contenido. Con la era digital vino también como esa posibilidad de que los consumidores se convirtieran también como en productores de contenido. Y ahí entonces tenemos pues como toda la referencia de lo que es la blogosfera y donde ya se habla como ya no tanto de un consumidor pasivo sino de un prosumidor que también es productor de contenido y consumidor de contenido al mismo tiempo. Aparte de eso, pues como que también cuando se habla de la idea de una cultura remix está basada como en la idea del sampleo que viene de la música con la idea de samplear partes para poder generar nuevas rearticulaciones digamos, de tracks o de temáticas que son nuevas reversiones de temas que ya existen. Lo que hizo Internet también aparte fue como generar un quiebre en ámbitos que tienen que ver con el espacio y el tiempo. En Internet coexisten diferentes temporalidades, diferentes espacialidades y somos nosotros realmente los que tenemos que construir pues, como esas temporalidades porque en Internet no hay una temporalidad lineal. Entonces podemos tener acceso a un montón de información, pues como lo que puede estar pasando justo en el mismo instante en otro lado del mundo, como podemos encontrar la historia egipcia. Entonces lo que estamos haciendo todo el tiempo es generar como un consumo cultural a través de diferentes expresiones o diferentes fuentes de información. La cultura remix habla precisamente también de la problemática de los derechos de autor, ¿cierto? De quién, de
cómo se están reversionando las cosas, de hasta qué punto un contenido o una información o algo hace parte o pertenece a alguien. Y bueno, Lawrence Lessig es uno de los que ha escrito mucho sobre este tema y fue uno de los que como catapultó la idea de lo que son los Creative Commons. Es como la idea de, bueno, de impulsar lo que es una cultura abierta, una cultura colectivamente pues, construida. Y en este ámbito, entonces, ¿cómo podemos pensar que cuando hay, digamos, una descontextualización, digamos, de la información o del contenido, porque es lo que en Internet cuando estamos consumiendo y haciendo esa articulación y ese pastiche de contenido, pues de información, estamos descontextualizando y estamos creando, es como un collage simbólico, pues de consumo simbólico, sea música, sea videos, sea también información o textos. Y entonces, en ese ámbito, ¿cómo podemos pensar que existe realmente una cultura a la contra que esté tratando de generar como una dinámica paralela o alterna a lo que es como la cultura masiva? ¿O dónde empieza la cultura masiva y dónde empieza el underground cuando da el underground, pues esas expresiones culturales que pensábamos que eran propias de subculturas específicas, en lugares específicos, en momentos históricos específicos? ¿Cómo están descontextualizadas y ya no vienen a representar o a identificar como solamente esa subcultura en concreto? Pues hace 2 años vimos, por ejemplo, que en el Met, pues en la gala del Met, todas las estrellas pop estaban vestidas de punk. Y ahí yo dije, pues ahí, ya hay como también es como ese límite exacto entre lo que es cultura popular o cultura masiva y ese underground o esa contracultura. Ese límite se empezó a erosionar, pues se viene erosionando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es la contracultura hoy en día entonces? ¿Desde dónde proviene? ¿Desde dónde puede generarse como una posición en contra o alternativa con la cultura que ya parece haberlo abarcado todo, parece regurgitar todo el tiempo, todas las expresiones culturales que hay o que vemos que nacen en partes del mundo muy alejadas, por muy alejadas que estén ya? Ese término de distancia o de tiempo ya no son un impedimento para que otros en otra parte del mundo la consuman. Simplemente yo creo que ya esa parte de esa, esa parte contestataria que tenía la cultura, esa parte de generar como choque, digamos por el estadio histórico en el que estamos, ya también está muy cuestionable. No sé, también quería como proponer que fuera un tipo de conversación en torno a como las expectativas o esas ideas que tenemos como la cultura que está pasando, en esa idea de lo que es la contracultura, la cultura alterna en la ciudad. Más que nada porque siempre creíamos como que el conocimiento se construye también de manera dialéctica, pues entre varios, como una visión radical o una bajada vertical, es como de las cosas, sino que somos los que estamos construyendo esa escena, esta escena, y además somos los responsables de hacerlo. O sea, que fuera como una conversación, más que una exposición de un tema que además que ya todos sabemos. Pero a mí lo que me ha parecido es que es súper difícil hacer contracultura en muchos sentidos, pues, como que siempre termina uno atrapado o por el asunto publicitario, el asunto de ventas o el asunto por ese lado, o también atrapado por el otro lado que es el Estado también. Pues hace poco me dio mucha rabia que me invitaron a una cosa de la gobernación y era, ahorita lo llaman innovación social. Ya está rabia decirlo, pero entonces empiezan a abarcar un montón de cosas que están pasando en la ciudad, independientes de cualquier cosa, y las empiezan a englobar en ciertas palabras y ciertos términos. Pues lo que yo entiendo por contracultura, pues y empiezan a atrapar esas cosas y como que la misma gente empieza a meterse allá por el asunto económico, sobre todo esto, pues. He visto incluso proyectos muy bonitos en ese
esa búsqueda económica para sostenerse en pie, se vuelven fundación, empiezan el camino de lo que, como del Estado, pues, ya no quiero decir se vende porque es un camino como de listo, para poder acceder a ciertas cosas me tengo que volver algo frente al Estado o al gobierno para poder acceder a ciertos beneficios, entre ellos algunos económicos, o entrar a ciertos círculos en los cuales he visto varios que han muerto en ese lugar, se conforman como corporación, como fundación, como sea, cualquiera de esas cosas que son canales que el gobierno usa para, usa no tiene para uno volverse pues legal. Pues yo pienso que también es importante, es uno, nosotros siempre pensamos como en contracultura desde un ámbito artístico, y la contracultura también abarca el ámbito social, el ámbito político, pues no es exclusivamente como el arte. Pero además, pienso que, pues, de cierta manera siempre hemos tenido la idea de que la contracultura tiene un sesgo o viene como desde una posición ideológica de izquierda. Y en un país polarizado donde es tan difícil reconocer o elucidar realmente qué es la izquierda en el país, porque también se ha desdibujado, y porque también somos, pues, hay un nivel de tolerancia en torno al otro, y donde hay gente que podemos reconocer como íconos o como personajes que realmente han impulsado la contracultura en el país, muchos han terminado muertos. Discrepo. Con respeto, sí, la contracultura realmente, pues, en el tiempo se ha estado exclusivamente a los artísticos en todos los aspectos, ¿cierto? Desde el plástico hasta la música, la literatura y demás. Ya cuando se piensa, ya, lo que estás hablando ya, digamos, un ámbito social, La más reducida, pues, también es como el término surge al principio de la década de los, pues, no al principio, en el final de la década de los 60 es donde realmente como que el término se empieza a usar como para esas contraculturas norteamericanas que surgieron como después de la guerra de Vietnam y más que todo como, pues, con todo lo que estaba pasando como en el 68, pues, en el mundo. Entonces, finalmente como digamos la primera contracultura, cuando se usó el término mediáticamente, fue con los hips, pues, con los hipsters, con los beatniks, pues, y luego los hippies, y bueno, se tiene como esa idea de la contracultura como algo que hace referencia casi que específicamente a esos movimientos culturales que surgieron en Estados Unidos. Pero cuando pensamos en el término cultura, digamos, cuando ya empezamos como a interpretar, por ejemplo, el término como tal, contracultura. Cuando hablamos de cultura, la cultura abarca muchísimas cosas, abarca también desde la idiosincrasia de las personas, desde también, y es muy difícil pensar que podemos delimitar tan claramente o tan nítidamente qué es el ámbito social, qué es el ámbito político, qué es el ámbito económico, qué es el ámbito cultural, cuando todos están solapados, se traslapan, ¿sí me entendés? Es muy difícil porque además todos están unidos. Entonces, la contracultura, y yo pienso que el arte también, el arte no puede desligarse de la política, el arte es político. Desde que yo diga yo pienso, yo creo, yo propongo, yo digo algo, ya estoy siendo político. No tiene que ver con la idea de la política simplemente como desde el hacer política o desde el estar en las instituciones gubernamentales, oficiales, sino que la política también es la manera en cómo se organizan las sociedades, en cómo se
los conflictos se resuelven, en como en donde hay como posiciones ideológicas que se expanden o que se comparten. Pero te parece que no la, entiendo eso yo. Pues la contracultura tiene. Pero si hay que, digamos, como localizar, porque contracultura fuera es un término completamente exclusivo del hacer, digamos, de los haceres artistas. En Latinoamérica eso es otra cosa completamente distinta, pero y que puede ser leída de la manera que lo hace eso. Pero es simplemente como esa, digamos, diría, desde el conocimiento que tengo, que podemos diferir en eso, es distinto, pues, es muy, muy distinto. ¿Cómo lo o sea, tú lo interpretas? La contracultura mexicana, que está vinculada al movimiento que dijiste, pero que sigue existiendo, digamos, la idea de contracultura en la actualidad, está vinculada estrechamente al arte. Los movimientos políticos eran otro tipo, como de, digamos, categorización, y no necesariamente eran entendidos como contracultura. Así fueran movimientos, digamos, de protesta o, en fin, ¿cierto? Es distinto, no es entendido igual. Es decir, es completamente distinto. Nosotros fácilmente, en parte porque enfervece esta especie como de construcción todo el tiempo, cuando hablamos de cultura, o sea, en nuestros, digamos, como ámbitos sociales y estructuras, digamos, como de sociedad, finalmente permite pensar en contracultura, a pesar de que estoy de acuerdo con lo que empezaste a decir cuando arrancaste de la charla. Es muy difícil considerar hoy en día algún aspecto de todas estas cosas que están ocurriendo como una verdadera contracultura. Está muy difícil, es muy difícil entenderlo, es muy difuso, porque también hay que entender que contracultura en nuestro medio se puede considerar como básicamente el ánimo independiente de alguien frente a algo, que es distinto a lo que puede ocurrir afuera, que es más un acto de provocación intencionalmente en contra de algo que existe. Aquí es básicamente una condición innata a nuestro ser, es decir, nosotros estamos obligados a, por las falencias que existen en el sistema, a generar una independencia del mismo sistema para poder hacer cosas. Sí, como decía Andrew, eso podría ser contracultura, pero ahí es donde uno empieza a ver lo complicado que es, porque eso no va en contra de nada. Eso finalmente lo único que está intentando es hacer cosas que muchas de esas cosas van a estar, exacto, es justamente a favor de lo que existe. Sí, el hecho de que sea independiente no le da el carácter de contracultural. Exacto. Pero yo pienso, por ejemplo, en el país, si vemos personajes como Jaime Garzón, no lo asociamos directamente a un ámbito artístico en concreto, más político, más, y en mi opinión es contracultura, o era contracultura. Pero no, mira, es porque yo creo que Garzón era prácticamente un humorista, pues desde el humor empleaba la ironía para atacar lo que había, y no creo que fuera considerado inclusive por el mismo como político. Él era básicamente una figura que hacía parte del medio del espectáculo, y desde ahí empleó esa plataforma para atacar. Muy distinto a Galán, que ahí sí, hoy ya no sabes si ese personaje iba como tan acorde con el concepto de contracultura, ¿sí? Yo lo que pienso es que tampoco es que es una diferencia entre política como disciplina, y en hacer política no es la necesidad, o no tiene que ver directamente o necesariamente con ser político. Pues Santana Mocus, al bajarse los pantalones, no estaba de alguna manera haciendo parte de esa, digamos, contracultura. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que hay que empezar como. Eso está muy mezclado acá. Entonces, podría ser un acto performático perfectamente dentro de
estadístico. Pero el contexto no hace que... Se podría categorizar como contracultura, pero no necesariamente lo es. Pues es como mi percepción del asunto. Yo estoy de acuerdo y pienso también que, por ejemplo, si hacemos una analogía con lo que pensamos, por ejemplo, del pop hoy, también es muy difícil pensar que el pop ahora simplemente define como a esa cultura popular específicamente en Estados Unidos. Yo creo que el término también se ha implosionado para casi que hablar de una cultura global, ¿cierto? Como un estilo, pues, una amalgama cultural que no es exclusivamente estadounidense o no es ni siquiera solamente cultura masiva. ¿En qué sentido? Porque cuando hablamos también de esa idea el fenómeno hipster, por ejemplo, es también cómo esa rebeldía o esa subversión se mercantiliza, ¿cierto? Es como una visión también muy mediatizada, muy atravesada por la publicidad. De ahora es una tendencia a ser subversivo, pues, o, ¿sí me entendés? Eso ya. Y vemos en las mismas publicidades de las marcas que promueven ese tipo de digamos, ¿en qué sentido? Es una fachada. Pero no es contracultura, ¿no? Pero entonces... ¿Pero no piensas que todavía existen enemigos sociales? Yo creo que sí, y esos enemigos sociales desde su pie de guerra, ubicado en el hacer artístico, siguen generando un conflicto enorme para poder ser capturados y convertirlos en un producto de mercado que ocurre mucho afuera y que aquí no es tan fácil de ver, pero que también... Yo creo que ahí uno sí podría, porque cuando hablas como un movimiento, cuando uno habla de todo esto que se ha tragado la moda y a nosotros nos llegan, digamos, como los residuos de este asunto a nivel de mercado, de consumo, como puede ser una revista como la Vice, cuando toda esa cosa se lee como contracultura, se visten de eso, se deja por fuera un montón de, digamos, situaciones que no cabrían ahí, es decir, que no son capaces de estar ahí porque no son posibles de entender y de mercadear. Y hay movimientos que están ocurriendo en este momento por fuera, y vos como músico creo que también los conoces de alguna forma, que están planteados ahí en ese momento en Nueva York. Hay movimiento muy fuerte de punk otra vez, y no es el mismo punk que surgió por allá a finales de los 60, sino que es un movimiento realmente plantea una ruptura con todo el pasado y se enfrenta violentamente con lo que existe en este momento como status quo. Es casi una música que se autocensura y se auto, digamos, aísla, e inclusive ser parte de ese grupo, poder entrar, poder oír, es casi imposible. Ese es su acto, digamos, como de violentar el medio. Entonces, ahí uno podría pensar que todavía existe ese ánimo. Aquí me parece más difícil. Aquí uno podría pensar que la verdadera contracultura, que no es como fue el hip hop en este momento, podría seguir siendo el del medio. Y a pesar de eso, es muy difícil lograr leer ahí realmente una posición de violentar todo lo que existe. Fácilmente entender lo que te... Sí. Te lo que yo trataba como también de pensar o tratar de generar como ese tipo de reflexión en torno a hablar, por ejemplo, cuál es el desafío de una contracultura, digamos, en el momento cultural actual. Y es, bueno, esto ya es personal. Y es que en un momento como en el que estamos, había una sobresaturación de información donde somos el producto de un montón de pequeños actos violentos que van en reacción en cadena. La violencia no es una posibilidad. Como que por eso estaba tratando de pensar como... Pero no violencia... No violencia física, pero... Provocación. Bueno, por eso estaba tratando de pensar en esa idea de lo que es la tergiversación, en simplemente usar sus propios signos para resignificarlos y tergiversarlos, donde probablemente la gran mayoría de personas no sepan que se está generando ahí una crítica porque no se dan cuenta. Pero eso es también como no subestimar al ciudadano de pie o al escucha o al público,
para mí también tiene que ver con no esa, esa necesidad contestataria simplemente de choque, cultura de choque, sino también de, bueno, cómo más podemos inteligentemente tratar de generar una bajada ideológica. Y es de resignificar signos, pero sus propios signos, sin que se den cuenta hasta que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde simplemente no podemos... ¿Tienes algún ejemplo de eso? ¿Ah? ¿Algún ejemplo de eso para entenderme? De una resignificación de un signo o de... Pues todo el tiempo estamos haciendo... Mira... La familia. Sí, pensa, cuando hablamos de los métodos de tergiversación, hablamos como de situacionismo, como allá en las vanguardias, que fue como incluso los cuando, como donde se estaba gestando pues el dadaísmo y todo eso, y Guy Debord, por ejemplo, pues, como hablando de esa cosa de simplemente el extra, cuando vos descontextual, es de hecho es lo que pasa con todos los productos culturales. Simplemente no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que tan atravesado está incluso la publicidad con ese tipo de prácticas. Pues la publicidad es casi que la heredera de las vanguardias, pero no heredera en el sentido como desde su relevancia o desde su lucha, sino como todo lo que es la retórica, el uso de la retórica, o sea, es la manera en como cuando vemos, por ejemplo, en una ser publicitaria, es como hacer de insights, entonces empezar a hacer insights, y simplemente lo que hacen es construyen historias que parten de un montón de cosas que extraen del contexto, que ellos crean una historia que a la vez eso no representa nada en realidad. Entonces simplemente es algo, son operaciones que estamos viendo todo el tiempo, pero que ni siquiera somos conscientes de que están siendo llevadas a cabo. Ejemplo, cuando... No te entiendo, yo hoy por ejemplo me lo mostré a mis estudiantes el video documentalcito corto de No Logo, de Naomi Klein, y él ahí explica como todo lo que es decir, como de la familia, pues, por ejemplo, la ciudad Disney en Florida, es todo poder ese concepto y llevarlo como al límite ahí todo, o por ejemplo que este de los cafés, ¿cómo se llama? Está entrando aquí como loco, Starbucks, ya no vende café, sino que está vende comunidad, pues, ¿me entiendes? Como que coge la palabra y el concepto y lo vuelve, entonces, no sé si entiendo bien, pero entonces la cosa es como hacerlo al contrario, pues. Pero mira, mira lo que está ocurriendo en el castillo es el único lugar público en Medellín que está permitiendo matrimonio de parejas del mismo sexo, públicos. Sí, este fin de semana acaba de pasar. Wow, no sabía eso. Y pues son públicos, es decir, la gente está en su picnic familiar con sus niños, seguramente con su biblia metida dentro del paquetito donde llevan las manzanas, y hay un matrimonio de dos mujeres o de dos hombres ahí. Eso genera, lo entiendo así, genera lo que estás planteando. ¿Has visto, conocen a un artista que se llama León Ferrari? León Ferrari también utiliza, por ejemplo, bueno, iconografía religiosa. No sé si han visto, hay una imagen de un Cristo pegado así a un misil. Es como si estuviera crucificado a un misil. Eso ya es una tergiversación de signos. Se está simplemente cogiendo el contexto de Cristo en la cruz y estás. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que hace? Que esa mezcla de significados se potencia. ¿Me entendés? Y no es violencia, es provocación. Lo que yo digo es que como en un contexto en el que estamos, donde prendemos el televisor y hay violencia en todas partes, hay matanzas en todas partes, sí es hacer contracultura, seguir provocando esa misma dinámica, esas mismas, pues, desde ese tipo de violencia física, pues cuando pensamos en los skinheads, cuando pensamos en ese tipo de subculturas con peso de contraculturas. Yo pienso que incluso una manera de hacer contracultura es volver atrás, volver a lo autóctono. Sí. Reivindicar un montón de cosas que simplemente, porque nosotros estar mirando afuera y por estar apostando por una cultura global, muchas veces realmente estar a la contra es volver a lo local. Pues, digamos, son posiciones paralelas y son posiciones contrarias.
Y en materia del pop, yo creo que cuando yo decidí, por ejemplo, hacer este proyecto de música, yo venía a hacer otro proyecto que era totalmente distinto, que era trash, pues era de no importa, o sea, yo no soy músico, yo estoy jugando a hacer música, no me importa, no tengo nada que decir, nadie espera nada de mí. Y en un momento también uno entiende también que la manera de luchar no es simplemente enfrentar o chocar, sino que también vos, cuando ya simplemente no generas ese choque directo, sino que la gente no está en esa prevención de pronto de que estás atacando algo que le causa ya un rechazo inmediato, es más fácil que puedan abrirse y que pueda haber una bajada ideológica. Y desde ese punto es como que pienso que es más efectivo, como desde generar, ni siquiera como una bajada ideológica en torno a alienar o tratar como de pensar que son personas, pues como que es como si fueran que simplemente reciben estímulos y responden a estímulos y que no tienen una peligroso porque es una estrategia en ese momento de es decirle a la gente lo que quiere oír. No, yo no estoy diciendo que es decirle a la gente qué quiere oír, ni para es decirle qué pensar, sino es decirle en torno a qué pensar. No, pero la manera como capturan la atención de la gente, seduciéndolos con lo que finalmente quisieran, pues están familiarizados a vivir. Yo identifico como que pues en la conversación lo que entiendo como que se asocia la cultura, la contracultura con una posición ideológica cuando lo empezaste a plantear, por ejemplo, con el tema de izquierda, ¿cierto? Como la contracultura que se asocia a cierta izquierda, pero la contracultura es ir en contra, pues, de lo que yo podría entender como de lo establecido, ¿cierto? Del establecimiento, es decir, en contra de aquellas condiciones sociales, en fin. Pero si lo establecido es la izquierda, por ejemplo, los movimientos, pues, los que. Es decir, la contracultura, o sea, Donald Trump puede considerarse, o las ideas de Donald Trump se podrían entender dentro de una posición de contracultura si él está yendo contra lo establecido. Es decir, no necesariamente tienen que ser posiciones de izquierda o de derecha. Sí, no, tenés razón, o sea, es muy difícil, pues es o sea, nada más es, de derecha que pues sería más considero Venezuela, sería contra contra el movimiento punk de pronto tuvo alguna relación con el movimiento nazi, nada más de derecha que eso, ¿cierto? Era un movimiento de contracultura porque iba en contra de los establecidos. Pues sí, puede ser bastante irresponsable tratar de hacer esa asociación directa en torno a la contracultura de la izquierda. Habrá movimientos religiosos que son muy, pues, que van muy en contra de la cultura, de lo que la cultura quiere para un debate. Pero yo pienso que también más allá, como digamos, de particularidades o cosas puntuales, digamos, en cuando qué tipo de gobierno sube en un país o no, es hablar de un orden mundial, que sabemos que funciona y estamos en un sistema capitalista, digamos, por lo menos en Occidente. Entonces eso es algo que nos que ya partimos desde ese paradigma, ¿sí o qué? Pero desde la música que me estás planteando, ¿cuál es tu posición frente al asunto? Me parecía mi posición frente al asunto. Tiene que ver, es más que nada, con cómo vos valores o cómo vos definas tu arte. Si para vos lo importante es convertirlo en un producto para que eso sea el medio para algo más, o si simplemente es porque vos tenés una necesidad de expresión y de ahí viene todo lo demás. En mi caso ha sido eso, yo nunca he sabido cantar, nunca he tomado clases, nunca. Precisamente porque no quiero tener esa conciencia de que estoy haciendo música. Es un lenguaje que utilizo como también utilizo otros.
Pero en mi caso ha sido precisamente por esa necesidad de vivir, de no ahogarse uno en sus propias cosas. Que ya uno luego, obviamente, tiene la idea de que sea algo rentable, que a uno le interesa también poder vivir de eso, que a uno le interesa no tener que salir a las 6 de la tarde y empezar a vivir a las 6 de la tarde a hacer su música, sino poder hacerlo 24 horas o estar respirando en función de eso. Pues yo creo que esa, por lo menos en algunos músicos, supongo que esa es la intención, poder vivir de lo que van a hacer. Y esa es mi idea. Entonces en ese término también es necesario entrar como en un equilibrio de, bueno, ¿hasta qué punto estoy traicionando? Pues, o si realmente el hacerlo público o el buscar hacer que sea algo, o difundirlo, o qué sé yo, es traicionarme a mí mismo. Yo pienso que eso tiene que ver con dos estadios distintos. Una cosa es cuando vos generás o producís tu trabajo, y otra cosa es cuando vos decís hacerlo público. Uno es netamente egoísta porque es algo simplemente de tu propia búsqueda interior, y la otra es mostrarlo. ¿Por qué? En mi caso, yo quiero vivir de esto. En mi caso, yo no quiero, y quiero que esto también me pueda apalancar otro tipo de proyectos que tengo, que vayan a un nivel mucho más interdisciplinario. Cada cual tiene sus, ¿sí me entendés? Cada cual tiene sus visiones o sus motivaciones. Yo dije, es que yo he pensado, pues estoy pensando aquí en nuestro hablar. Cuando yo digo, porque a mí me lo dijeron mucho, yo decidí que no iba a ser así. Cuando yo digo, yo quiero vivir de esto, yo me lo ligo obviamente a lo económico, sí, que en este mundo lamentablemente vivir es lo económico, sí, que no corre uno un riesgo muy alto de perder ese sentido contracultural. O sea, para mí, yo a veces pienso, o sea, como que a veces pienso que ese asunto de querer vivir de lo que disfruto, estoy corriendo un riesgo demasiado alto de que ese querer vivir de eso ya pierda ese poder y esa fuerza contracultural. Y pues cuando ya me meto con lo económico, sigo que. Entonces, o sea, no piensas, sé, hay como una cosa ahí, yo no sé. ¿Piensas que la idea de hacer algo, de hacerlo, o de uno pensar como en un, ¿cómo se llama eso? En un lucro de su trabajo, de su arte, ya es como una contradicción cuando se trata de... No, lo que pasa es que cuando vos pensás en lucro, empezás, si me entendés, empezás a tener ciertos... Primero, tenés que lograr cierto número, de cierta cantidad de dinero. O sea, no es para vivir, no es cualquier cantidad, es por encima de cierta cantidad ya básica, ¿sí o no? Y por esa razón, a lo mejor vas a tener que empezar a sacrificar ciertas cosas que antes era lo que te daban valor agregado porque estabas en la contracultura, ¿sí o qué? Le pasa mucho a los grafiteros, en este momento me parece a mí, pues, ¿sí o no? Empiezan a sacrificar muchas cosas y empiezan a poner grafitis con publicidad. Y hace un poco, pues, como que, y me criticaban como, pues, sí, hay que vivir, uno no vive el amor, pero, hey, ojo, ¿sí o qué? El grafiti es, ¿sí o no? Entonces empieza ahí como un limbo ahí, empiezas a nadar en aguas turbias, digamos, ¿sí o no? Yo creo que también yo en un punto también me liberé de eso, como no tratando de venderlo como yo lo puedo. ¿Puedo decir algo más? Déjame, sí, yo digo algo más. Dale. Pues creo que se debe tomar como que sea algo que aparezca naturalmente. Si eso aparece natural, uno se debe haciendo como lo que le da la gana súper bien. ¿Sí o no? O sea, eso se puede dar también, me parece. Pero tiene que ser algo natural, no puede ser algo como una búsqueda de algo muy obligado, como yo quiero vivir de esto, entonces para volcarme a vivir de esto empiezo a buscar, ¿cierto? Pero es posible que se dé natural y sigo el juego también, ¿sí o qué? Eso también es posible. Por eso, repito, estoy pensando en voz alta. Yo pienso que también eso tiene que ver como con las convicciones y además también con lo que esté uno dispuesto a negociar o a ceder. Uno siempre le salen oportunidades fáciles de agarrar el camino fácil.
pero cuando uno realmente es algo que uno quiere y es lo que uno visiona, probablemente a uno le toque tomar el camino más largo. Pero cuando llega y cuando uno luego mira atrás y se da cuenta que uno no le debe nada a nadie, en el sentido de no vendí ni no me traicioné a mí mismo simplemente para poder llegar a un punto, sino que uno siguió la velocidad y el camino natural de las cosas, pues ese es mi caso, digamos, como mi idea de por lo menos esté claro en lo que estoy haciendo, ¿cierto? No sé cada persona como lo vea de los sueños. Yo estoy pensando en un sentido general del asunto ese de vivir de esto. Pero pienso que también hoy en día, digamos, a través, digamos, de internet, que también, digamos, es una herramienta, buena o mala, depende del uso que uno le dé. Pienso también que uno también tiene un poco más opciones que hace unos años. Por eso te decía, como que antes esa idea de, por ejemplo, hacer música era sí o sí venderte una disquera grande. O sea, no había forma. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad, digamos, tecnológica, por ejemplo, de ser nosotros que produjéramos fácilmente. Hoy en día un computador, un teclado MIDI, cualquier cosa, cualquier persona puede hacer música. La intención sigue siendo la misma. Es decir, la intención originalmente es compartir con otros. Entonces el riesgo, entiendo lo que están diciendo, el riesgo ahí es qué tan cómodo se siente uno cuando hay mucha aceptación de lo que uno está haciendo. Y el peligro de esa comodidad es olvidarse por cuál fue la razón inicial. Entonces no importa el medio, realmente el medio puede ser el internet o el medio que sea, eso realmente no importa, eso es simplemente una herramienta más que facilita el contacto con los otros. Pero si hay un peligro ahí, es la necesidad generada justamente por la posibilidad que le da a uno en el imaginario un medio de esos de alcanzar un montón de gente. Esa, por un lado, ese drama al no lograrlo, y por otro lado, el riesgo de lograrlo. Es decir, no es nada más peligroso que lo que ocurre en el fenómeno Facebook en términos de aceptación, porque la gente se pierde muy fácil, y cuando digo se pierde muy fácil es que cuando encuentran la manera de satisfacer a un gran número de personas con lo que hacen, sea lo que sea, no importa, fácilmente se quedan ahí por el hecho de estar cómodamente aceptados por ese grupo de personas al que están llegando. Entonces es un riesgo. A mí me parece que es muy, muy, muy bueno lo que estás planteando, y de alguna forma muy bueno que lo tengas tan claro. Cuando no se tiene tan claro, es un riesgo, porque no hay nada más peligroso que la popularidad. No, yo pienso que siempre el riesgo está. En el acto, y vos haces pop, ¿cierto? Que su propósito es ese, no hay otro. No hay nada más absurdo que un músico que hace pop, que dice que no quiere que nadie lo escuche y que no le importa. Pues eso es una contradicción, es una tontería, ¿cierto? Pero entonces, ese peligro es muy común y uno lo ve una y otra vez, especialmente en medios como el nuestro, donde desafortunadamente, como todo es independiente, la necesidad es muy presente. Es como la meta es que nos conozca mucha gente, y la meta es llegar a muchas personas, y eso puede, que es otra fantasía absurda, devengar o traernos como contraprestación dinero y fama, ¿no? Más que fama, dinero, ¿cierto? Para poder hacer lo que queremos hacer de verdad, ¿cierto? Entonces eso empieza a generar un montón de conflictos ahí que me parecen muy, muy peligrosos. El riesgo siempre está. Y yo pienso, pues, que la persona que crea que tiene popularidad en Facebook, pues está disvariando. Pues usted puede ser Facebook, puede ser. No, pero lo digo es porque. No, lo que digo es porque si uno está. Pues si lo que uno busca es ser popular en Facebook y eso es lo que lo mueve. Pues en algo tan etéreo y tan. Y que no, no, y tan intangible. Es que es la misma cosa, es que no importa. Facebook es simplemente un ejemplo. Mira, a mí el año pasado me invitaron a tocar en Altavoz. Yo haciendo pop. En medio de, pues, de un festival que, digamos, que tiene un corte muy claro, ¿cierto? Fue muy loco porque
no entendía por qué no habían ganado, pero bueno, fue una oportunidad porque también siempre esa idea que tenemos de Altavoz como uno de los grandes festivales pues, que hay en la ciudad y era un honor. Y la gente no sabe lo que es uno estar desde este lado y ver un escenario vacío. Y uno puede pensar, pues se te pueden pasar miles de cosas porque en realidad cuando vos estás ahí, vos no ves ni las luces, ni pantallas, ni nada. Vos ves la gente y la gente es la que te da esa energía. Pero ahí es cuando vos te das cuenta que es que sean mil, sean uno, tenés que darlo todo. ¿Sí me entendés? No se trata de mil, millones. No me lo pregunto, pues no tengo una idea de que quiero llegar a... No. O no sé la, cada persona como lo entiende en su arte. Pero también creo que también hay otra posibilidad también de no... Y es buscar esa multidimensionalidad. Yo conozco artistas que tienen varios proyectos paralelos y eso permite que ellos encuentren un equilibrio. Que puedan tener un proyecto mucho más comercial, pero tener otros proyectos donde exploren realmente sus búsquedas y sus curiosidades en torno artístico. Y casos hay muchos. Entonces, pues yo pienso que en realidad como esa idea de pensar en el dinero, de que eso, pues marica, nosotros pues lo digo acá con Andrés, gracias a ustedes, gracias a Calle 9, nosotros sacamos el disco. Yo hablé con Juanjo y conozco amigos artistas que están endeudados con yo no sé cuántos millones de pesos por sacar un disco y en cuánto tiempo lo van a pagar. Pero cuando vos puedes mirar y decir, pues, o sea, yo no me vendí, o no, digamos, esa, por más que uno diga ser pop y ser cosa, digamos, esa es mi búsqueda de estar centrado en eso. Pero digamos que más allá de eso, mi curiosidad también ya ahora va más allá de generar, es realmente una lucha colectiva, en buscar cómo realmente poder hacer, pues, y ha pasado acá, digamos, que en Medellín hay esta idea, o esa historia que hemos tenido con Series Media, o que ahora está pasando también con Random Lab, es la única manera de construir escenas esa. Más allá de los esfuerzos personales y de las búsquedas personales de gloria personal o de autorrealización personal, para mí es más claro o es más importante pensar que cuando yo empecé a hacer música, vos viste, te conté en algún momento que cuando iba a cantar a tu, cuando tenías la galería, que el hecho de ponerse otros pantalones de otro color o algo, me tiraba piedras en la calle. ¿Sí me entendés? Entonces, más allá del dolor físico, más allá de eso, me parece deseable que las personas, que una sociedad sin cultura y sin arte no tiene posibilidades de desarrollo. Y mi punto es, sería deseable pensar que en el futuro otras personas puedan tener esa decisión o esa opción de decidir ser artistas. Más allá de los egos de uno o del otro, sino es, esa lucha, ¿para qué? Para que cuando podamos generar una madurez en una escena donde la gente pueda ver esa como una posibilidad. Pues... Pero yo tengo una idea, me dice sí. Yo te la puedo compartir, qué pena. Sí, claro. Estamos en una conversación. Pero cuando vos hablas de una escena en Medellín y tú tienes una posición bastante distinta a la que vos planteas, siempre pienso en el problema que es toda esta gente tratando de robarse el alita de pollo que hay en la mitad, que es la única que hay. Entonces eso realmente hace que esa escena sea una escena siempre en tensión, una escena que realmente no es muy sana, ¿sí me entendés? Todos se pelean por ese pedazo de pollo, porque es el único que hay, y terminan ellos mismos enfrentándose, que creo que ha ido cambiando. Es decir, hay una cosa que reconozco, en Medellín hasta hace 2 años, me atrevería a decir, poco más, 3, 4, pero hace 2 años es muy evidente, hay más espacios, hay muchísimos más espacios, lo que hace que uno pueda pensar que la escena puede respirar un poquito, no la escena, porque yo no
creo que exista tal cosa. La gente que está buscando hacer cosas puede respirar y ya esa alita de pollo empieza a volverse de pronto, no de pollo, sino como de avestruz, ¿sí? Entonces ya hay como un pedazo más grande a morder. Sin embargo, creo o sigo pensando que es muy insana la manera de, digamos, circular en esta ciudad para los artistas en general. Y para todas las profesiones. Que es muy dañino, ¿cierto? Y no digo que sea un fenómeno únicamente de Medellín, Bogotá es igual y en general el mundo del hacer artístico es muy parecido, pero en particular Medellín tiene ese problema. Entonces, cuando se habla de una escena en Medellín, la escena se reduce a, de verdad, a 5 proyectos reconocidos. Esa es la escena. Y esa escena es terrible, terriblemente mala, por un lado, y terrible porque ahí no hay escena. Es lo que hay es... competencia de... No, ahí es otra cosa, es una cosa más malsana, pero, por ejemplo, gente como vos, que está, digamos, desde la periferia, espacios nuevos que se están abriendo, que están dinamizando el asunto, es decir, no vamos a ver el mismo otra vez, sino que vamos a ver otras cosas. Ahí, de pronto, y eso es lo que uno espera, puede generar a futuro una escena en Medellín. ¿Qué tanto dure eso? Uno no sabe, porque eso depende de muchas cosas, entre esas la administración de turno. Entonces, la gente, los artistas hablan mucho de que qué bueno, Medellín es una ciudad súper fértil para la creación y para un montón de cosas, eso es mentira, eso no es real. Sobre todo aquellos que estamos montados en el medio nos damos cuenta que eso es la mentira mediática más absolutamente atroz, porque la realidad es muy distinta. La realidad es una lista de pollo, artistas plásticos, por ejemplo, súper chiquita, por la que se pelean cientos y cientos y cientos de miles de personas que están tratando de alcanzar algún tipo como de visibilidad. Entonces es peligroso, se está creando esa, digamos, como es, las condiciones para que tanto dure, no sé. Quizás no nos toque ni verlo. Quizás no nos toque ni verlo, porque es que es una lucha que no es solamente un nivel de buscar calidad en los proyectos. Tiene que ver también con una valoración, con una educación de la gente, pues como educar, todavía para mucha gente es muy difícil tomar decisiones de hacer arte porque por la presión familiar o por la presión desde muchos otros ámbitos, precisamente ¿por qué? Porque tenemos esa idea de que si no sos arquitecto, si no sos abogado, administrador de empresas o médico, no puedes surgir, qué sé yo. Pero tenés razón en que hay como una... Yo voy a poner un ejemplo, el MAM, la gente lo celebra. Eso es un museo. Pero es el único, y la gente lo celebra, y no hay una contraparte, ¿sí? Okay, no hay, ni siquiera hay posición crítica frente al MAM. Lo reciben como si hubiera aterrizado un ovni en la mitad de esta ciudad. O sea, es como Cristo, es como que irradia algo. Eso es mentira. Pues, entonces ahí es donde uno empieza a ver la deformidad. Cuando uno entra a la Feria del Libro, la Fiesta del Libro, ¿qué ve? La misma comparsa de payasos, ¿cierto? Los mismos trovadores cantando en esos escenarios mal montados, ¿cierto? Es como esta especie de pacatería y mojigatería nuestra que no permite otras cosas. No se puede tocar nada más. Lo mismo pasa con el altavoz y les estoy diciendo espacios que nos pertenecen a todos por derecho, porque hemos pagado por ellos. Eso no es que nos lo están regalando. Entonces, cuando eso pasa, uno dice, mierda, aquí no hay nada, ¿cierto? Aquí sí hay cosas, pero en el fondo no hay nada. Es muy plano y es muy peligroso. Y la escena de la que tal vez estabas hablando es nocturna. Y no todos somos nocturnos. Es cierto. Es absurdo que para poder escuchar cosas nuevas que se están haciendo hay que esperar hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana para poderlas ver. Entonces, ahí eso no cuadra. Entonces, eso deforma mucho el asunto. Tienes razón en cuando está como esa distorsión entre escena y esa idea de la noche como entretenimiento.
no, y por contar, además que es el llamado, el Museo de Arte Moderno, parce, y funciona como si fuera el museo de... Yo es porque no creo en los museos. Real, no, o sea, me ha pasado, a mí me parece que en este momento tuvieron, listo, tienen un espacio bacán ahí, pues yo no he entrado. ¿Qué se ve, hermano? No, es que no importa, una cosa, pero no importa, no importa el empaque puede ser perfecto. Sí, si los no, igual lo que son... estoy diciendo no es de ahora, es de hace rato. Los llamados a hacer, digamos, lo voy a decir así, Museo de Arte Moderno, es de los llamados a hacer contracultura, es decir, en cierta forma, en una ciudad, weón, eso pasa en todos los museos de arte moderno del mundo. Yo y no... el de acá es como que estuviera en el Museo de la Antigüedad de las Cinco, o sea, como en el Museo Tradicional, y manejan las cosas como un museo tradicional, cuando un museo de arte moderno, o sea, se llama de arte moderno por algo. Claro, en estos días, sobre todo, les he pasado así propuestas así, ya me han rechazado todo lo que les he mandado, todo lo que les he chutado, que no lo puedo hacer, y ellos sí, y esos son como, ya, como no, o sea, son los llamados dentro de una ciudad, y digamos así, no hay una contraparte que sería importante, pues. El Museo de Arte Moderno es el llamado desde esa institución a hacer contracultura o a, más, tienen el permiso de hacer que les dé la puta gana dentro del arte. Es que mi lucha, por ejemplo, yo también tengo, bueno, mi visión es muy sesgada y muy miope quizá, pero yo no creo en la figura del museo como institución que pueda legitimar el arte, pues la expresión humana, ¿sí me entendés? Ni moderno, ni de Bellas Artes, ni ningún tipo. Para mí, el verdadero museo es la ciudad. Pues, el verdadero espacio donde se hace y se construye eso. Pues, lo digo que es sesgada y muy miope porque no he estudiado arte, porque nunca, no sé si lo que estoy diciendo sea una ofensa contra las personas que son artistas, o no sé. Pero me parece que también hemos, pues nos hemos perdido en esa idea del mercado del arte y el arte, pues, y que es el arte como más allá que esa cosificación, esa mercantilización de objetos estéticos. ¿Sí me entendés? Yo en Buenos Aires antes de venirme teníamos teníamos un grupo que se llama el Comando Pestañista, y que jugábamos precisamente a buscar un acercamiento al arte desde el no arte, ¿no? A proponer como talleres abiertos donde la gente puede estar tomándose un trago, está parchado bailando, y hay unas mesas donde la gente está haciendo collage con temas que se proponen, pero que iba ligado como a esa idea de la eliminación de la figura del artista, sino a la autoría colectiva, donde la gente cuando donaba la obra ya sabía que no era suya, sino que hacía parte de un colectivo. Y era hacer happenings en la ciudad, donde, no sé, bobadas, hacíamos croquis en los carros para cuestionar el hecho del espacio público. Entonces, no sé, ¿sí me entendés? Era un juego, era algo muy lúdico también. Era un juego a no ser artistas, pero también poder expresarse de una manera estética, y quiero mantenerlo, digamos, personalmente desde ese punto, ni pensar que lo que hago es una obra excelsa o es arte o es no arte. Yo amo mi arte, mi capacidad de expresión, puede ser una mala... Yo lo voy a decir cuando listo, pero cuando se vuelve yo quiero vivir de eso, sino que es el peligro que a mí me parece. Voy a decirlo de Museo de Arte Moderno. El Museo de Arte Moderno para mí se autocensura, porque ellos tienen que vivir de eso. Entonces la plata viene de ciertos círculos sociales, de ciertas personas, de ciertas empresas, porque es una cosa mixta, y para mí se autocensura, y se cuidan más del arte. O sea, pierden todo lo que es un museo. Es más, pierden tal vez el sueño que nació, que ahorita, que hace poquito se llenaban la boca mostrando las fotos de cuando nació el Museo de Arte Moderno. Pierden todo ese sueño que había allá, porque ahora se autocensuran, se llenan de... O sea, ya deja de ser un museo de arte moderno por cuidar ese quiero vivir de esto, ¿sí me entendés? Creo que eso, cuando se lleva a la persona, pasa lo mismo. Quiero entender esa idea de quiero vivir, del significado del quiero vivir de esto. Es algo económico.
Pues es netamente económico. No quiero vivir de esto, quiero vivir de algo que me apasione. Por eso, sí, pero cuando vos lo decís así y empezás en esa búsqueda, seguramente alguien te va a llegar, sí, yo te presento. O sea, eso le debe pasar a todos los artistas famosos en este momento, que no solo viven de eso, sino que sobreviven de eso, pues, sobreviven. Pero también es más de la cuenta. Esa es la cosa, es qué tanto necesitas para vivir. Ah, sí, claro. Esa es la pregunta. Y la otra cosa es... Yo te voy a decir lo que te digo, vos lo tenés claro, sí, ok. Pero cuando yo lo estoy diciendo, no te lo estoy diciendo a vos, lo estoy diciendo en términos generales del asunto de contracultura y de, cuando estoy en esos términos, y digo yo quiero vivir de esto, hay que tener mucho cuidado, porque es que, si me entiendes, un museo de arte moderno, que es el llamado, como a, es que en serio, cuando vos le pones museo de arte moderno, vos tenés permiso casi que de lo que sea hacer en una ciudad, desde, o sea, lo vemos en los museos internacionales, sino que desde acá se super requete cuida de qué va a hacer, ya lo máximo que han hecho es tres graffiti al frente, pues que... Sí, pues, no, estás equivocado, ¿no? La palabra moderno ante todo es censura. Ellos no quieren ser modernos, ellos pretenden ser contemporáneos. Ahí sí está el problema. Pero hay una cosa que planteas. Que es por un cigarro. Es decir, si vos haces pop, y yo lo dije ahorita y lo sostengo, y creo que nadie más pop en medio que vos en ese sentido. Tú hiciste más que cosas que uno creería no anglo influenciadas, como puede ser Bomba Estéreo, que no tienen ese ánimo, pero que lo son, ¿cierto? Pero ellos siguen siendo en sus cabezas un grupo, digamos, alternativo, que es un absurdo, son contradicciones simpáticas. Cuando la tenés clara, sí, pero cuando hay alguien que está haciendo ruido y que está haciendo música experimental, que no es posible de mercadear, que no es posible de pensar a nivel como de impulso, digamos, desde estrategias de mercadeo, como una fuente de ingresos, el asunto cambia, y estoy de acuerdo con él, cambia brutalmente, porque ahí ya la cosa es muy distinta. Entonces, cuando uno de estos chicos que hace ruido dice que quiere vivir de eso, en un país como este, que es lo que uno quisiera ser como artista, como creador, como lo que sea, se enfrenta a grandísimos problemas. Total, pero eso también tiene que ver con las dimensiones de lo que tú le quieras dar a tus cosas. Las cosas. Si tú piensas que quieres hacer algo y te quieres quedar en estas cuatro montañas a hacerlo, pues es algo que no es lógico. Pero pues, no debería pasar así, si me entiendes. No debería ser eso. Pero a eso me refiero de por qué es necesario empezar a trabajar por una escena, o no sé si la palabra no sea escena. Es que lo peligroso es cuando el chico que hace ruido y música experimental, así como el grafitero que dijo Andrew, empieza a hacer cancioncitas para jingles de candidato político. Por Dios. Pues. Bueno, y yo les quiero presentar como precisamente mi lado no pop. Sí, un par de... Bueno, mientras Daniel se cuadra allí, invitarlos entonces la próxima semana, que vienen desde Bogotá las de la peluquería, las peluqueras asesinas, con 10.000 historias de peluquería artística. Son Natalia, Melissa, Vanessa y Gabriela. Van a estar aquí el próximo martes, y el jueves viene Freddy Granados y María Alejandra con Tirar, Comprar, Tirar, Cómo Romper el Ciclo. Si alguien no le llegó el talento, está por acá. Y bueno, Daniel, todo tuyo. Este es un proyecto que yo tenía hace 10 años, que se llama Psicobatic. ¿Está haciendo firma del retorno, no? Where was you again? Crap.
dead, I don't wanna see her again. Damn it, dead, I don't wanna see her again. Now you want that, but you're bad. And do you wanna hear from me that I'm so crashed? Don't be a jerk, just like you. I'm better than the emotions that were dear. Down the one you won't see again. You won't like to come back if you're in LA. You can't tell all of your friends that I was nothing but just a little bitch. Introversion.
Bueno, hasta la última.
lot of civil up here in South America. Do you know a country named Colombia? You should. Gracias.